Cuando me llegó este paquete de Japón, os comenté que dentro había una caja por la que pagué 17 céntimos y contenía un montón de cosas. A día de hoy no os he enseñado qué hay dentro, así que he decidido hacer este unboxing para que veáis qué venía en esa caja. Justamente esta primera DS Lite ya la habéis visto, ya que es una edición especial Final Fantasy que estaba estropeada y que subí dos vídeos en mi perfil donde la restauré. Esta otra de aquí no tiene ningún problema y empezamos ya con los Circle Pad Pro. Este de aquí es para una DS XL, pero es que hay como 27.000. Este de aquí es para una DS normal y como veis venían un montón en este paquete. Ahora vienen las DS Fat y es que hay un montón y a primeras todas funcionan, excepto por la carcasa que está rota, pero hay alguna que pues no va, como esta de aquí que está hecha un desastre. Aparte de las consolas también venían algunos juegos, palillos, accesorios de DS y esto de aquí que es una Wii U que como podéis ver ha tenido mejores días. Pero lo más sorprendente es esta Nintendo DS de aquí, porque aunque parece completamente normal, cuando le damos la vuelta vemos que es de color blanca y en la pegatina pone que es de Pokémon Center. Y esto es porque es una edición súper limitada que salió, creo que fue en 2005, en solo una tienda de Japón y como podéis ver tiene un logo de Mew. Esta consola por desgracia está rota y no enciende, pero si estuviera funcionando y tuviese todos los accesorios, podría llegar a valer hasta $1.300. Pero bueno, por 17 céntimos no puedo pedir mucho más. Hasta aquí el TikTok de hoy. Seguidme para no perderos futuros vídeos.